Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Denise, para los que no me conocen. Hoy voy a hacer el reto de hablar en español por 24 horas. Entonces, ojalá mi español esté bien y me puedan entender. Yo creo que tengo un acento muy bueno en español. Me han dicho cuando fui a México, me dijeron que si yo era de México porque mi acento no se escucha americano. Acabo de salir del gimnasio, me veo fatal porque voy a estar con mi mamá todo el día básicamente. Creo que este reto va a ser muy fácil para hacer porque mi mamá no habla inglés. Bueno, no habla mucho inglés, entonces como voy a estar con ella todo el día, voy a estar hablando español y hacer este reto. Este reto va a ser fácil, creo. Ojalá. Estoy muy feliz que por fin me voy a hacer las uñas porque mira mis uñas de niño. Como les digo, yo me veo como un niño cuando no tengo mis uñas. Pero espérense y prepárense para mi nuevo set de uñas. Todavía me tengo que poner mi labial. ¡Ah! Hice cita a las 5 para las 2, o tenemos que apurarnos. No pude maquillarme más vibrante hoy porque se nos está yendo el tiempo, entonces me tenía que arreglar rápido. Me puse mis chanclas favoritas, bien mexicanas, que me compró mi papá. Este es mi outfit. Me quiero sentir confortable por el día. Yo ya estoy afuera. ¿Quieren dejar todo? ¿Qué podemos? Yo creo. Qué hermosa ella. Pues ahorita en la tienda tienes que hablar español. Sí. Tengo que hablar español todo el día. ¿Quieres ver? A ver cómo me va. Te va a ir bien. Te va a ir muy bien. Ahora. Ay, ¿este que no le va? Me va. ¿Hacen doble carril? Relájate. Hemos ido a las 5. Tenemos una hora. Denle pues. Mira, no le damos en verde. Se va a cambiar la luz. Ay, mano, sé cómo que me siento así. ¿Cómo? Como ansiedad, como preocupación. Respira, no te preocupes, mija. Respira 3 veces y suéltalo. ¿Un presentimiento, será? No, es por el café. Siempre me pone así. No te le puse mucho, yo me puse una cucharada ya completa, sé, y por eso no me gusta, por eso no me gusta no tomar. No tomes café, café entonces, ya. Ok. Nada más. Ok, no tienes que decir ok. Dejamos el teléfono de mi mamá en Spain porque se nos estaba haciendo tarde para ir a hacernos las uñas. Hace rato regresamos por el teléfono. Oh, ansiedad bien fea. No, ya relájate, esto, ¿qué tal? Oh, no te puedo dar todo el día. A lo mejor más bien te excediste en el ejercicio y no es el café. Ya llegamos a las uñas. Qué feas uñas tengo. Antes, ahorita vas a ver después. Por fin hacernos las uñas. Más. Más. Me va a hacer mis uñas bien bonitas. Mis uñas. Con estos blanquitos. Mis uñas. Las mías. Mami. Mami's uñas, ¿verdad? Mis uñas. Listas. Ya somos normales otra vez. Ya tenemos uñas. Me encantaron mis uñas. Piedritas también, se van a caer rápido. Venimos a la tienda a ver unos zapatos para mi mamá.
Este es pico. Pero este tiene pico. Tacón, mira. Mira, es tan cute. ¿Ya tengo un señor? No. Oh, mira. Pero tiene un pico, ma. Es muy chiquito. Pico, no te vas a sentir confortable tú. Pico, así, sí, quiero pico. Venimos a la tienda para que mi mamá agarre unos brasieres. Tengo hambre. Está bien rico. A mí me gusta. ¿Libre se llama? No sé, pero huele bien rico en tu piel. Venimos a comer. ¿Mi vestido está muy corto? Está bien. Sí, está como de acá muy arriba y acá abajo muy arriba. ¿Dónde se ve? Sí, mira mi. ¿Cómo se dice? ¿De? ¿De? Okay. Mi cita con mi mami. Estamos en las cazuelas. A ver tus nails. ¿Tus uñas? Wow. Venimos a comer. ¿Qué vas a comer tú? No sé. Yo voy a comer unos tacos revolcados. Hi girls, how are you today? Hola. Hola. ¿Algo para tomar, para pasar? ¿Tienen jugo de carne? Sí. Me da bueno. ¿Y raspberry? Gracias. ¿Ya sabes qué quieres? Madre. No, señorita. Pues búscale, mijita, ¿no que tienes hambre? Espérate. No me confío. ¿Un molcajete? Sí, todavía. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Algo que vas a tomar? Ya no sé qué día. ¿Lo hago? Lo hago. I knew it. I just had a feeling it was going to be like a YouTuber. So, you have a channel? Sí, pero nomás puedo hablar 24 horas en español. Oh, en español, este challenge. ¿Algo de tomar? Ya nos vamos a ver. ¿Algo? Sí, gracias. Mira qué rico, mis tacos revolcados siempre. Bien rico. Y la salsa la hace bien rica también. Qué rico pollo. Mando la torta para mamá. Eso es lo 15%, ¿sabías? ¿Te lo ayudas? Ay, no, qué feo. Mis matemáticas son bien mal. Todavía buscando sus zapatos. Mira, es un pico. Oh, no, pero es un tacón. Veo, están bien feos. Son botas. Venimos a Target. ¿Qué ocupamos? Ah, tu crema. Ok, tu crema. Para el coche. Mousse. Los mini para viajar. Los mini para viajar. Los travel size. Cosas. No sé cómo se dice. ¿Qué es esto? ¿Spray o mousse? Tampoco es eso. No es esto. No sé dónde está nada más. Ay, discúlpame. Estoy enojada porque le dije que era para acá, pero no es para acá. ¿Qué? ¿Llevaste para otro lado? Wow, está siendo bien lejos. Pero aquí está todo, mira. Todo lo que necesito. Mira, ¿sí te fijas? Vacío. Oh. Vacío. Ay, mamá, me parezco embarazada. Estoy bien llena. Me parece embarazada. No sirve, blanco. Ma, mira esta. Dos, cuatro, dos, seis. ¿Uno dice que siete? Uno costó 7, yo no sé de los demás. Wow, me encanta esta. Está bien cute, ma, mira. Mira esta. Ay, sí, bonita. Terminando la noche de este reto, voy a hacer las pestañas de mi mamá. Vamos a retocar
aquí les enseño el final. Cuando termine, se va a demorar mucho tiempo, entonces los veo en la próxima. Gracias por mirando mi canal de YouTube. Ay, no sé si estoy nerviosa o por qué no puedo hablar ahorita.